Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal. Concretamente estamos hablando de Monster Boy, ¿vale? Y vamos a jugar a un juego pues que está basado básicamente, es una mezcla entre plataforma y plataformeo Metroidvania, ¿vale? Pero con un toque muy, muy de anime, ¿vale? En el que pues llevaremos a un protagonista que lo que le sucede es que va recibiendo como varias transformaciones, por lo que tengo entendido, irá pasando a diferentes formas o diferentes estados. La verdad es que lo estuve viendo así cuando estaba buscando juegos para poder probar y tal, y este me parece, lo vi que tenía muy, muy buena pinta, se ve muy, muy divertido, muy original y muy fresco, aunque el juego es de 2018. Está desarrollado por Game Atelier y publicado por Entretenimiento FDG, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a probarlo y a ver qué tal. Os dejo con la cinemática inicial antes del menú principal, porque está chulísima. Y luego ya, pues, empezamos. Vamos allá. Vale, pues ya habéis visto una intro, la verdad es que súper chula. Como veis, ya nos explica un poquito, o podemos intuir esto, ¿no? Que el personaje pues se podrá ir combinando con diferentes animales y que supongo que cada uno tendrá unas habilidades concretas. Yo lo único que hice fue probar una demo que salió del juego para ver si me iba a gustar o no. Así que solo conozco el principio del juego. Así que vamos allá. ¿Veis? Supongo que es esto, los 27 minutos, ¿veis? Es lo que jugué. Así que vamos a empezar una nueva partida. Y vamos allá. Otra cinemática. Vamos a verla. Vale, pues ya lo tenemos. Ese era el tío Nabu montando un barril volador. Aquí está pasando algo raro. Será mejor que coja mis cosas y vaya tras él. Bien, pues vamos allá. Empieza el juego. Ya veis que se ve muy chulo. Muy, un rollo muy anime, ¿vale? Esto es Monster World. Bien, podemos entrar aquí. Y ya tenemos equipada un arma, ¿no? Voy a volver a hacer la parte así un poco tutorial para que se... para aprender. Vale, estos son como puntos de guardado, correcto. Y luego hay, bueno, aparte de todo eso, veremos que en el juego hay muchas zonas pues que hay que investigar, coleccionables. Vale, aquí hay un primer enemigo, ¿o no? Atrás, dragón. Perdona, Jin. Soy yo, tu hermano pequeño. Que se puede saber cómo te has convertido en eso.
No te lo vas a creer, el tío Nabu ha sacado una varita mágica y ha transformado a todo el mundo en la de la aldea. Vale, o sea que no estoy loco, acabo de verlo volando con un barril. Sí, era él, está volando con un barril de néctar real que debe de haber robado al rey. Eso no pinta nada bien, hay que detenerle. ¿Has visto hacia dónde ha ido? Iba camino del faro, te alcanzaré allí, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues mapa actualizado, tenemos un mapa, perfecto. Al estilo, pues como decíamos, más Metroidvania. Y el objetivo está ahí fijado, ¿vale? Te dice aquí el tanto por ciento de mapa explorado. Vale, perfecto. Vamos allá. Lo que voy a hacer, un momento. Voy a cambiar un poquito los efectos de sonido. Es que se oye muy fuerte. Perfecto, guardado. Venga, vamos allá. Y a ver qué nos encontramos. Ahora sí que empezamos, ¿eh? ¿Vale? Tenemos un primer enemigo. ¿Veis? Fase tutorial. En teoría se puede bajar al agua, ¿eh? También. Aquí tenemos una explicación. ¿Sabías que puedes atacar mientras te agachas? Perfecto. Este es para los pequeñitos, ¿veis? Así agachados, también podemos hacerles daño. Y también podemos caer arriba, ¿veis? Mira, aquí hay algo, seguro. Nos dejan bajar. Claro, esto a lo mejor puede ser por si quieres evitar ir por algún lado concreto. ¡Oh! Muy bien. Y los dejas también un poco estuneados. Vale, aquí nos dan vidas. A ver. Vale. He de ir por arriba. O sea que veis aquí lo combina esta zona más plataforma. Es importante matar todo lo que se pueda porque, como veis, da monedas. Que luego será pues para hacer mejoras, supongo, para conseguir ciertos coleccionables o ítems. Vale. Mira, ahí hay un cofre. Claro, estoy viendo. Pero está bajo el agua. Esos tenían más resistencia. Vale, por aquí no puedo ir. Vale, aquí hay un punto de guardado. A ver. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. ¿Veis? Esto es tienda. Mira, con las 10 monedas justas que tengo, podemos comprar esto de aquí. Botas. Botas pesadas para explorar las profundidades del agua. Pues genial, vamos a por ello. Por cierto, voy a cambiar la cámara porque no vamos a ver... no vamos a ver los corazones ni la vida que tenemos, así que voy a bajarlo un poquito, ¿vale? Vale. Estas botas, así, ¿vale? Para esto, para seleccionarlas y ver la sección de botas para equiparlas, ¿vale? Esto lo que hace, estas botas que pesan tanto, nos hacen podernos ir debajo del agua. Aquí tenemos a alguien también, ¿eh? Luego iré a por él. Primero voy a equiparme estas botas. ¿Veis que aquí las puedo equipar? Y esto me hará buf, bajar al fondo del agua. Lo que sí que hay que jugar con el oxígeno para que no nos... Para que no se nos acabe el oxígeno. ¿Veis que hay la barra de... justo encima de la webcam? ¿Veis la barra de oxígeno, de aire? Así que hay que ir con cuidado de que no se nos acabe. A ver, uy, cuidado. Voy a pillarla, que me da tiempo. Bien. Ya con esto supongo que es para subir. Vale, pues tenemos el cofre, que era para un escudo, ni más ni menos, o sea, que importante. Este escudo es tan brillante y pulido como para reflejar bolas de fuego contra los enemigos. Vale, y supongo que eso directamente, yo no tengo que hacer nada directamente, si me disparan algo, creo que ya me protege. Con los pulpos, por ejemplo, me puede ir muy bien, ¿no?
Vale, ¿lo veis? Eso es lo que pasa. Que al menos te esquiva. Joder, lo que pasa es que va muy lento por el agua, el tío. Vale, bien. Ojo que no llego, Vale, hemos llegado por los pelos. Bien. ¿Quién las habrá traído? Vale, es... primera logro. Bien, selecciono las botas normales otra vez. Así podemos atacar bien. Y pillo monedas, Bien. Otra vez guardado. Vamos a ver esto qué es, ¿no? Mira, ¿quién es este? Por fin aire fresco, gracias, mi peliazul amigo. ¿Estás bien? Lo siento, parece que mi tío Nabu también te ha transformado en monstruo. ¿Soy un Pepe Lobo? No, un monstruo. ¿Tu tío es ese loco volador? Le he preguntado por una chica de pelo verde y me ha metido en el barril de un patadón. Tengo que encontrarla, adiós. Vale, cuidado. Vale, estas son las flores de fuego. Eso no estaba ahí antes. Dime que tienes un escudo para protegerte del fuego. Mira, pues ya lo hemos cogido, ¿ves? Vale. Vamos a ponernos delante y fuera. Y me han dado otro logro por haber ayudado a este tío a liberarlo, vaya. Ahora ya es libre. Y nosotros seguimos. Bien, muy divertido el juego. Me gusta mucho. Visualmente también es súper guapo. Mirad, ¿veis aquí esto? Uy, aquí hay un jefe o algo, ¿no? Míralo, este es el viejo al que hay que ir eliminando, ¿eh? Vale. Bien. Perfecto. Bueno, una primera tanda de enemigos easy. Buen trabajo, buen ala armado ese tío tuyo. Toma, un regalo para ti. Tienes cara de que podría venirte bien. Y me han dado algo más. Vale, ¿esto qué es? Gracias, ¿esto qué es? Es una trufa de fuego, claro. Estaba en el barril en el que me había atascado. Venga, cómetela. ¿Comérmela? Pero si esta trufa es una monada. Confía en mí. Quieren que te las comas, pues son tan dulces como parecen. A ver qué pasa con esto. Es que no me acuerdo, porque jugué la demo hace tiempo. Ah, mira, vale. Ahora puedes lanzar bolas de fuego, aunque no funcionan como los pelogús. Increíble, tengo que encontrar más trufas mágicas de estas. Sí, es buen plan. Bueno, tengo que irme. Si conoces una chica de pelo verde, dile que la encontraré pronto. Adiós. Vale, tenemos como ataque de fuego, que servirá para las plantas que tenemos delante, ¿vale? Vale, sí, muy bien. Y supongo que eso, pues, bueno, iremos encontrando más. Vale, así podemos seguir adelante. Aquí también hay. Perfecto. Bien. Vale, ¿veis? Aquí ahora hay esto. Voy a cargarme primero el pez. Y a ver qué hay. ¿Hay algo? Ah, a ver, podría. Si me pongo. Pregunta, ¿eh? ¿Me equipo estas? ¿Aquí hay algo a fondo? ¿Veis? Es que hay siempre cosas, ¿eh? Hay que mirarlo bien. A ver si hay algo por aquí. ¿Veis que bien? Uy, no sé si voy a llegar, ¿eh? Si no hay un poco de... Hay algo aquí. Bien. Esto es de un músico llamado Oli. Perfecto. O sea que hay que mirar en todos lados, ¿eh? Se vuelven a regenerar los enemigos. Mira bien, punto de guardado. Ah, aquí hay monedas. Hostia, pues mira, esto de casualidad lo he visto. Mirad ahí al fondo, ¿veis que hay como un sitio para ir? Habría que intentar llegar, ¿eh? Voy primero por la parte de arriba. Oh, mierda.
Ah, mira, yo creo que es esa puerta, la que tenemos. Uy. Vale, ahí. Cojonudo. Hay una palanquita. A ver. A ver. Bien, por aquí es. Cojonudo. Hostia, solo me queda una. Oh, no puedo ir. Me falta fuego, tío. Qué putada. A ver si hay aquí abajo algo. Ah, mira. No. A ver. Hostia. Cuidado, estoy al límite. Han dado dinero. Bien. Corazón, que me viene de perlas, ¿eh? Vale, por aquí ya lo hemos visto. Pues lástima, lástima. Necesitaría un barril con fuego. Ahí está. Tengo la llama que me faltaba. Bien. Perfecto. ¡Eh! ¿Y este dónde ha salido? ¡Cabrón! Vale, mirad, ¿veis? Y con esta puerta llegamos allí. Que hay un cofre y se ve... Está muy guapo, ¿eh? Ay. Vale, ahora sí. El corazón. Pues mira, eran unas moneditas. Buenas son. Ya podemos seguir avanzando. Por arriba, por aquí. Joder, las monedas es una putada, ¿eh? Es que no los puedas pillar de golpe. Venga, nueva zona. Otra puerta aquí. A ver qué hay. ¿Es tienda? Ah, mira. Balas de fuego, largo alcance. Vale, vale, vale. Podemos comprarlas por dos moneditas. Lo puedo llenar, ¿veis? Genial. Pues lo lleno. No pasa nada. A ver ahí si hay algo aquí abajo. Voy a mirar. Hostia, sí, pero hay un arco ahí, pero no puedo llegar. Creo que no, ¿verdad? Por aquí. No, pero hay como una corriente, tío, para pillar un arco o algo. Uy. Vale, vamos a mirar primero aquí. Vale, y si tiro una bola de fuego, he abierto algo, ok. Bien. Punto de guardado. Voy a pillar la moneda. Pues ese cofre, tío, no sé. Estaba ahí, no sé. ¡Oh, qué cabrones! ¡Ay! ¡Hostia, es una trampa! ¡Es una trampa! A ver, hay que ir con cuidado, se rompen algunas. Vale, lo acabo de ver. Vale, entiendo que esto para pillarlo. Ya, ya lo veo.
Hay que saltar con esto. Bien. Me ha dado algo, no sé qué es. Esa poción no sé qué es. Uy, cuidado. Cuidado, que me están dando mucho fuego. Era por algo, ¿eh? A ver, aquí abajo. Mira, ¿veis? Aquí hay... Oh, yeah. A ver. Voy a mirar, ¿eh? No puedo ir por ahí. Cuidado. Bien. A ver qué pasa si me cambio aquí las botas. Hay un cofre ahí, tío. Yo no entiendo, porque ha de ser por ahí. Bien. Me quito esto de encima. Ahí, entra. Pero entra. No sé, por algún lado ha de ser, pero no sé por dónde. Bien. Pero no me ha servido de mucho entrar aquí, ¿eh? Si os lo digo, si os digo la verdad. Bueno, vamos aquí a ver qué pasa. Parece que es como de curaciones, ¿no? Esto. Repone algunos corazones. Solo cuando tu salud llega a cero. Ah, vale. O sea, es automático. Vale, parece que tengo uno y realmente no puedo tener más. No me lo voy a gastar, pues ya tengo uno. Bien, míralo el desgraciado. Parece que hemos llegado, ¿no? A algún sitio. Espérame. El tío Nabu está dentro, vamos, con cuidado. Iba invocando monstruos por el camino. Ya te he dicho que se ha vuelto loco. Venga, vamos. Ahí está. ¿Qué queréis, niñatos? Si buscáis mi varita, olvidadlo. Está zumbado el viejo, ¿eh? Creo que es hora de que nos des esa cosa, tío. Ya has causado suficientes problemas. ¿Todo esto? ¿De dónde ha salido? No es asunto vuestro. Voy a hacer que lamentéis haberme seguido, pero primero... ¡Bah! Ya está vacío. A ver, necesito más néctar real. Cuidado, ¿eh? Apartad de mi camino si no queréis probar mi verdadero poder. Ay, Dios. Hostia. ¿Qué ha pasado? Hola, esa varita es cosa seria. Vaya. ¡Oh, Megapulpation! ¡Calamar gigante! Vale, hemos de... Creo que es verdad, ese era... Aquí, buscar los tentáculos. ¡Oh! Estoy muertísimo, ¿vale? Bien. Vale, suerte de la poción, ¿eh? Habría que evitar... Ah, que te puede... Bien. Vale, hay que correr para que no te absorba. Vale, pero eso... Esto es un poco...
esto es muy injusto, Bien. Vale. Bien. A ver si por fin le da un tentáculo o algo pesado. Bien. Hala, se acabó. Derrotado. Primer jefazo. El señor Calamardo ha muerto. Perfecto. Cuidado. Y ahora. Y aquí está el tema, ¿no? Ahora se ha encabronado con nosotros y los convierte en cerdos. Y esta es la primera transformación, ¿no? Pues aquí es donde terminaba la demo, justo aquí. Y no llegué ni a probar cómo funciona el cerdito. Por lo que veo estamos cayendo en la miseria. Pero ¿qué hago en las alcantarillas? Y ahora... ¡Ah! ¡Soy un cerdo! Y encima solo tengo un ojo. Con esta panza no voy a poder usar mis cosas ni mi armadura. Tendré otras habilidades, ¿no entiendo? Y vaya olor. Es un encanto. Por lo menos el hocico este me ayudará a encontrar la salida. Mapa actualizado. Alcantarillado. Vale, estamos ahora abajo, ¿eh? Eso es todo lo que hemos hecho. Hemos de buscar la salida otra vez. Entiendo que esto... Tengo algo... Ah, con la B. Anda, qué bueno. La puerta, ¿no? Bien, punto de guardado. Mantengo las botas, no, claro, pero como peso mucho... Supongo que voy para abajo. Vale. A ver. Esto supongo que es malo, ¿no? Para entender. Vale. Una gota de una sustancia mágica. Su aroma es irresistible y su función vital es buscar tesoros. Vale. Con la B buscamos cosas, ¿no? El fuego sí que lo tengo, ¿eh? El poder de fuego. Pero no puedo subir más arriba. Es que es el problema. No sé cómo... ¡Anda! Vale. Estaba camuflado. Vale. Hay que ir oliendo en todos lados, por si acaso. Hostia, dura un tiempo eso. Vale, ok. Bien. Vale. Y esto activa que las hace más altas para poder pasar. Jonudo. Muy bien, ¿eh? Oye, está divertidísimo el cerdo. Por si acaso. Me encanta que el poder sea este, tío. Es alucinante. A ver, ¿qué hace? Vale, ok. Lo que no sé si ahí abajo puede haber algo. Podríamos mirarlo primero, ¿eh? Por si acaso. Ah, mira, arriba está el reloj y todo, ¿eh? Qué bueno, tío. Bien, bien, seguimos. Vale, aquí hay cositas, pero claro, es que... Ah, puedo darles golpes realmente, ¿eh? A ver si les hago algo. Ah, sí, sí, sí que les hago daño, sí. No sé si... Aquí vemos algo. Vale, fijaros que en el humo... Ok, te da pistas y todo, ¿eh? Me lo podía imaginar que era hacer esto, ¿eh?
Qué bueno, tío, lo que tengas que ir haciendo esto. Parece increíble, tío. Bien. También nos los cargamos, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¿Con estas? Vale. Bien. Bien, bien. Perfecto. Volvemos a recuperar bastante los corazones. ¡Ah! ¿Dónde me lleva? Ah, toma ya. Vale, pero esto necesitaré una llave, ¿eh? Bien. Suerte que he podido volver, ¿eh? Vale, era esta la llave. O sea que no había pillado el cofre. Vale, ya sabemos dónde está la puerta. O sea que por aquí hay camino, ¿eh? También. No sé, claro, quizá me interesa. Me renta primero mirar esto, ¿no? A ver, aquí abajo. Ole. Qué bien. Ahí hay otra llave o algo, ¿no? Mejor necesitas más de una, ¿eh? Vale, ya lo veo. Lo que hay que hacer. A ver por aquí. Tiene oxígeno. Le faltará oxígeno, ¿eh? Vale. Vamos rápido, tío. Oh, no llego. No llego, tío. Es imposible. Hola. Estoy muerto, tío. Por primera vez voy a morir, ¿eh? Voy a morir por primera vez. Bien. Y a ver aquí qué hay. Punto de guardado, ¿eh? Cuidado. Mira esto. No había pensado en esto. Me da fuego. Estoy lleno, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Bueno, vamos a volver a mirar esto. Porque no hay nada más, ¿no? Aquí. No. Vamos a mirar si se puede hacer algo. Me extraña que no se pueda, ¿eh? A ver. Ah, coño, mira. Que podía pasarlo eso. Y por aquí nos sube el nivel. Vamos primero a ver aquí si hay algo. Si aquí hay algo, de hecho. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? ¿Eh? Vale. Y ahora esto me hace subir. ¿En el mapa dónde estoy? Aquí hay una llave también. A lo mejor la llave era esta, ¿eh? A ver. ¿Qué pone aquí?
Aldea de Lupia. No, esta llave no es, ¿eh? Voy a mirar por aquí. Vale, de las alcantarillas es, no es la de esta. Voy a subir, porque no puedo ir a otro lado. A ver dónde llego, por aquí. Vale. Vale, pasamos. Mira. Tía, he encontrado a este. Perdón, señor cerdo, ha visto a un chico con pelo azul por aquí. Pobre, está buscando ahora al otro. ¿De qué? Soy yo, Jin. Jin, ¿ya sabes que eres un cerdo? Pues claro, tú mira la triba que tengo. O sea, que yo soy super dragón y tú cerdo apestoso, tiene gracia. Vamos a ir de aquí a buscar al tío Nabu para arreglar esto. Buena idea, es fácil perderse por aquí, pero conozco el camino, vamos. Vale, no tiene ni idea del camino. Espera. Vale. Por aquí se puede ir, ¿eh? Ah, no. Mira, es verdad que es un laberinto. Bien. Hay dos caminos. A ver, voy a mirar primero este. A ver qué hay. Ay, Dios, vale. Es una trampa, ¿eh? Hay que seguir el camino correcto, el orden. Vale. Ahora ya, es como un poco, mira, como en el Mario Bros, el primer, el castillo 8, que también era así. Si no seguías la combinación correcta, eso es un clásico. Pero que el primero que lo inventó fue él, ¿eh? Me dice por dónde hay que ir. Detecta 10 secretos, ok. Te está diciendo que es por ahí. Si voy por el otro lado, mierda. ¡Hostia! Bien. Vale, ah, vale, ok. Con el cerdo es fácil saber el camino, porque lo vas detectando. Bien, vamos allá. ¡Ah, lo he encontrado! Voy, sigo a por él. Hostia, esto hay que salir porque si no estamos jodidos. A ver. Esto es para comprar, ¿no? Curaciones. Pues que no sé si me vale la pena, ¿eh? Bueno, va, sí. Voy a comprar uno por si acaso nos viéramos jodidos. Mira qué bien. ¡Oh, iba a haber una trampa! Vale, habrá que... ¡Oh, wow, wow! ¡Mierda! Ahí me la he jugado, ¿eh? ¡Hostia! Me deja fritísimo, ¿vale? ¡Ah, claro! También tengo... Una eternidad más tarde. ¡Hala, muerto! Genial. Pues aquí había algún premio o algo. A pillar. Mira, esta es la llave del pueblo, yo creo. Llave amarilla, alcantarillas. Una de ellas cerrada, vale, ok. Bien. Pues vámonos. Mírala. Toma ya. Ni tan mal, ¿eh? Ah, amigo. Esto ya lo desbloquea todo, tío. Buah. Imagínate. A ver esto. Está ya abierta. Genial. A ver esto dónde voy.
Vale, pues lo vamos a dejar por aquí hoy, pero vamos a seguir a ver por estas alcantarillas, a ver si encontramos la salida. Es bastante lioso, pero yo creo que lo acabaremos haciendo. Y vamos a ver, porque tenemos otra llave, a ver si abre esa otra puerta que habíamos desbloqueado y a ver dónde nos llevan todas ellas. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y adiós.